presidente de la República, Juan Manuel Santos, presidió un consejo de seguridad en el municipio de Arauca este reciente fin de semana. Dijo que la guerrilla del ELN no va a intimidar a los colombianos y que la fuerza pública está preparada para combatirlos. Durante el fin de semana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro de la Defensa y la cúpula militar realizaron un consejo de seguridad en la capital de Arauca para analizar la situación de orden público y del paro armado que adelanta la guerrilla del ELN en todo el territorio colombiano. Acabamos de terminar un consejo de seguridad para analizar la situación de seguridad en Arauca y en todo el país, con motivo del supuesto paro armado decretado por el ELN. Nuevamente, el ELN hace un acto de total incoherencia cuando dice permanentemente que quiere que busquemos la paz, pero esas palabras se contradicen con los hechos. Nada más contrario a la voluntad de paz que un paro armado. Y por eso, mientras no exista esa mínima coherencia por parte del ELN, reanudar los diálogos va a ser muy difícil. El presidente de la República se refirió a los atentados cometidos por la guerrilla del ELN durante el paro armado. Inhabilitaron el puente entre Pelaya y La Gloria y afectaron esa misma vía cerca de Curumaní, en el departamento del Cesar. Ya hemos tomado todos los dispositivos, las acciones del caso, tanto el puente como la vía serán habilitados hoy mismo, en las próximas horas. Ya están en eso. Más de 100 guerrilleros del ELN han sido neutralizados por la fuerza pública. Desde el fin del cese al fuego, hace un mes, las acciones contra el ELN se han venido desarrollando con toda la contundencia que yo les solicité a nuestras Fuerzas Armadas. Más de 100 de sus miembros de esta organización, han sido neutralizados. ¿Qué quiere decir neutralizados? O bien desmovilizados, o bien capturados, o bien dados de baja. De esos 125 se han neutralizado aquí, en el departamento de Arauca. Según el mandatario de los colombianos, un paro armado lo único que genera es miedo en la población civil. El ELN ya no tiene capacidad de dar golpes militares. Solo puede cometer actos de terrorismo. Y esos actos de terrorismo afectan principalmente a la población civil y al medio ambiente que dicen defender. Un puente inhabilitado como esta mañana, ¿a quién afecta? A la población. Un tubo perforado, ¿a quién afecta? Al medio ambiente. Y el paro armado, un paro armado, se promueve generalmente para generar miedo. Y el paro armado funciona con base en el miedo. Y la mejor forma de hacerle frente a estos paros armados es precisamente no ceder ante el miedo. Es actuar normalmente. Si la población actúa normalmente, estos paros armados fracasan. Las fuerzas militares tienen toda la capacidad para controlar y proteger a los colombianos. Nuestras fuerzas militares, nuestra policía, tienen toda la capacidad para controlar una situación de esta naturaleza, para proteger a los colombianos, y mi llamado también es que estén tranquilos, que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros héroes, nuestros soldados de tierra, mar y aire, nuestras policías, están listos a protegerlos. Y a los araucanos y a todos los colombianos les digo, estamos preparados para enfrentar cualquier amenaza, para garantizar la movilidad y para garantizar el normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos.
no se dejen intimidar. Para Arauca llegará más pies de fuerza para reforzar la seguridad. Nosotros seguimos reforzando nuestra seguridad aquí y en el resto del país, pero aquí muy particularmente, y aquí vendrán más unidades de nuestras Fuerzas Armadas. En el mes de marzo, el departamento de Arauca será declarado libre de coca. Discutimos diferentes factores de inseguridad en este departamento, como ha sucedido en otros departamentos. Nos señalaron que el microtráfico es fuente de inseguridad, y por eso aquí hemos venido haciendo un esfuerzo en los últimos meses para erradicar los cultivos ilícitos. Quedan todavía algunas hectáreas y tomamos la decisión de que a más tardar el 15 de marzo debemos declarar el departamento de Arauca libre de coca. Y yo quiero agradecerle, gobernador, y a todos los que han venido contribuyendo a este objetivo, y el compromiso de las Fuerzas Armadas es a lograr ese objetivo antes del 15 de marzo. Luego que terminara el Consejo de Seguridad, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, también analizó la zona de frontera.